cual no había pasado. ¿Cuál es el estado de salud del menor, el que es el que se encontraba grave? ¿El de León? Falleció. Nada más que estamos haciendo la investigación para ver si también tuvo que ver con un caso. Esta es la primera vez que lo menciono. Yo no quiero decir más hasta que nos pasen. Sí, hasta que nos pasen el expediente completo, el comité de expertos haga la investigación correspondiente para saber qué tuvo que hacer. Y se los digo porque siempre hemos tenido un compromiso con la transparencia. Lo que sí les puedo decir es que yo vengo ahorita del hospital en el que se atendió personalmente, revisé el protocolo de atención, no se escatimaron esfuerzos, la familia está incluso agradecida con los médicos, pero sí estamos muy tristes porque están pasando este tipo de cosas. ¿En qué hospital estaba? Estaba en un hospital privado donde se está haciendo la investigación y de ahí nosotros nos lo trajimos literalmente al hospital general. Se trasladó al hospital pediátrico de León, donde lamentablemente ayer... Es también de Irapuato, este menor. Es de Irapuato. ¿Dónde inició? Entonces, el niño es de Irapuato, estuvo internado en un hospital... En un hospital privado. De Irapuato también. De Irapuato. Y luego se lo llevaron... Fuimos nosotros por él al hospital, para llevarlo al hospital general, una vez que estuvo un poco estable para poderlo trasladar al hospital de especialidades pediátricas de la Ciudad de León, se trasladó, pero lamentablemente a pesar de los esfuerzos, pues no. ¿Qué edad tenía? 8 años. Hoy es el día de hoy, entonces. Ayer. Ayer, el día de pues ayer. ¿Se confirma la segunda muerte presuntamente por ¿Se confirma o todavía es un caso no, en estudio? Está en estudio. ¿Para cuándo tiene que sesionarse en esta semana? Yo necesito tener mi información lo antes posible.